Gracias. Bueno, buenos días. Sean bienvenidos todos a la quinceava sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos. En este momento le cedo el uso de la voz a nuestro secretario técnico, Mauricio. Perdón, perdón, es Miriam. Pero la vez pasada habíamos solicitado que si Mauricio nos apoyaba con la lectura del acta. Tú ya tienes la orden del día, Miriam. Ah, entonces echando la mano, te agradezco mucho. Y por ahora con el tema de las conexiones por la pandemia, de repente andamos batallando con eso. Si ya lo tienes, te cedo el uso de la voz. ¿No quieres entonces que lo haga? No, no, échalo. Si tú ya lo tienes, échalo. Si no, se lo cedemos a Mauricio, como ustedes digan, ¿eh? No hay ningún problema. Yo lo puedo leer, pero que Mauricio tome nota para el tema del acta, ¿sale? Ok, perfecto. Muy bien. Orden del día de la quinceava sesión ordinaria del 12 de septiembre del 2020, Comisión Edilicia de Reglamentos, siendo las 9 de la mañana con 8 minutos, damos por inicio esta comisión con la siguiente orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación, en lo general y en lo particular, del Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los Servicios Públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Punto número 1, que es el registro de asistencia. No tengo aquí la lista de asistencia, pero los voy a nombrar como los veo. Claro. Salvador Mora López. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Rigoberto González. Presente, Miriam. María Concepción Franco. Presente. Víctor de la Torre. Presente. Y María del Carmen Gallegos. Presente. Y Luis Arturo Casillas Peña, se justificó. Entonces, habiendo 6 integrantes de los 7, hay quórum legal, por lo cual podemos continuar con la sesión. Y el punto número 2 es la aprobación del orden del día. Como ya se leyó, quien esté a favor, levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Y damos el punto número 3, que es la discusión y en su caso aprobación de en lo general y en lo particular del Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal. Adelante, presidente. Gracias. Bueno, les enviamos prácticamente el Código de Ética ya depurado, ya como quedó, una vez que lo habíamos revisado con la Contraloría. Ciertamente el municipio ya tenía un código de ética, pero ahora con la nueva administración y con el convenio que se suscribió en el 2019, de apoyo con la Contraloría del Estado, están pidiendo que se uniformen todos los municipios. Están pidiendo que se uniformen todos los municipios a un código de ética más estandarizado. Por lo tanto, nos hicieron llegar, realmente es muy similar los contenidos, no cambian mucho, pero de alguna manera están haciéndolo, estandarizándolo nada más adecuándolo a cada municipio, dependiendo de sus estructuras organizacionales. En el caso de nosotros, se nos mandó, se revisó, se aprobó, se validó, no se aprobó porque para eso estamos aquí, para aprobarlo. Se validó y pues les mandé el cómo quedó. De hecho, quedó un poquito más gordito en algunos casos, pero nada relevante, nada que saque de contexto lo que es el código de ética y de acciones en el tema de en el tema de la Contraloría. Entonces, prácticamente aquí estamos para aprobarlo el código de ética e integridad municipal de los servidores públicos del municipio del municipio de Tepatitlán. No sé si tengan alguna duda al respecto. La intención es sesionar y aprobarlo, puesto que también tenemos término y tenemos la premura de presentarlo allá en la Contraloría. Incluso lo quieren publicado, pero saben que tenemos que seguir todos los procedimientos necesarios para poder publicarse en nuestra página y también en su momento dado en la Gaceta. No sé si tengan alguna duda al respecto.
Yo, Chava. ¿Por qué premura si estamos desde el 2019 trabajando con este? Porque la Contraloría nos invitó a hacerlo desde hace 2 meses, a tenerlo ya listo, y obviamente nosotros no lo autorizamos, no lo revisamos y no quisimos subirlo hasta que no estuviera pulido, porque había cosas que no se adecuaban a nuestro municipio. Igual como pasó con los reglamentos de igualdad sustantiva y de la Ley de Protección contra la Violencia que autorizamos, tuvimos que adecuar algunas cosas al municipio. Ellos consideraban unas figuras que nosotros no tenemos. Entonces, fue tema también de un poquito de controversia, y la idea es que esto esté subido porque traen unos proyectos en la Contraloría del Estado que vienen después de que esté aprobado este código. Además, les repito, ya tenemos un código, pero este vendría a suplir al otro código, que sustancialmente no trae nada, nada más trae cosas un poquito más definidas. El otro dejaba lugares a dudas, a algunas lagunas. ¿Por qué urge también? Porque hay que alinearlo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los lineamientos, pues, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, debemos de alinearnos a esa partecita. Y son unos pequeños detalles, nada más. Por eso la premura, nada más. Sí, no, mi pregunta es, o sea, ¿la premura es subirlo este jueves? Ah, no. Vamos dándole el trámite que corresponde. Okay. Eso era lo que yo te entendía, que era premura ya subirlo, ya publicarlo. Si estamos trabajando en él. Ok. No, nada de eso. O sea, sí nos dijeron que era deseable que estuviera autorizado en esta sesión, pero los tiempos no nos dan. Entonces, lo importante es aprobarlo primero aquí en la comisión y luego después ya subir el punto en el momento en que sea, en el que los tiempos se nos acomoden. Pero sí demostrarles que estamos cumpliendo con esta necesidad y que estamos alineando nuestro código a la Ley General de Responsabilidades. Muy bien. Sí, gracias, Chava. Oye, también en el artículo 5, cuando hablas de equidad, según estaba que la equidad era para también tener equidad, no nada más ahí de en cuanto a sueldos y eso, sino que hablaba de la equidad en el gobierno del Estado, que la equidad iba a ser también en cuanto a los servidores públicos, en cuanto a equidad entre hombres y mujeres de servidores públicos. Y aquí como está en el artículo 5, en el 15º punto, dice, las personas y servidores públicas procurarán, ay, espérame, es que lo tengo en el, que toda persona acceda con e igualdad al uso y disfrute los beneficios y bienes de servicios, recursos y oportunidades. Pero no habla de la equidad como lo había propuesto el gobierno del Estado en el trabajo. Que hubiera hombres... De hecho... más cantidad. ¿Que hubiera qué, perdón? No se escortó. La equidad de hombres y mujeres en el trabajo. ¿A qué se refiere este término de equidad, regidora? Se refiere más que nada a que no habrá ninguna distinción entre un funcionario y otro. No se refiere a temas de género. Estamos hablando de que todos los funcionarios, en el mismo sentido, tienen las mismas, las mismas atribuciones y el mismo acceso al disfrute y uso de servicios que pueda haber en un momento dado. No por el tema de género, sino por el tema de ser funcionario público. Que no haya distinciones. Que no haya de que este grupo sí y este grupo no. En el tema de sí, le escucho. Perdón. Aquí como viene, pues es así, es igualdad, no es equidad. Equidad era, cuando lo habían propuesto en gobierno del Estado, era que hubiera equidad en el municipio en cuanto a género. Por eso es por mi comentario, es mi pregunta. Porque cuando lo propusieron, así era.
y ahorita aquí es una igualdad en cuanto al trato, ¿sí? Entonces, nada más ese es mi comentario, porque aquí como viene de equidad, es la igualdad como ya estaba, no hubo ningún cambio. Y sí se había propuesto, y te digo porque estoy en la comisión, y se había manejado que se iba a sugerir a todos los municipios que empezaran con el reglamento para que empezáramos a tener equidad, no igualdad, sino equidad. Bien, aquí le recuerdo nada más que está alineado a al reglamento que tiene el gobierno del estado, y obviamente pegados a las reglas de integridad. Estamos hablando de integridad de los servidores públicos. El tema de igualdad o equidad, como usted lo menciona, en la participación de hombres y mujeres, no es el código de ética de la Contraloría, de la Ley de Responsabilidades, quien regula este tipo de situaciones. Para eso están los otros reglamentos que en un momento dado ya se autorizaron, que son los que regulan la parte que usted menciona. No es este el caso. Este caso es la operatividad respecto a la Ley de Responsabilidades de todos los funcionarios. Muy bien, gracias, Chava. Esa era mi pregunta. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante, regidor. Gracias, Chava, y buenos días a todos. Traigo varias preguntas, Chava. Mira, por ejemplo, la primera, ya más o menos la contestaste, pero ¿cuál es la diferencia entre este código y el anterior? ¿O solamente se adaptó a las nuevas disposiciones del sistema anticorrupción? Como yo les decía hace un momento, diferencia sustancial realmente no hay. De hecho, nos felicitaron por el código que ya estaba publicado. Nos dijeron que éramos el único municipio del estado que teníamos elaborado un código de una manera más apegada a lo que se está pretendiendo en el gobierno del estado, a la alineación que están pretendiendo hacer. Incluso nos dijeron, si ustedes quieren ponerse a trabajar y ponerle lo que les falta y quitarle lo que les sobra, pues también pueden hacerlo. Pero se nos hizo, ya una vez que lo leímos, creímos que era más fácil el modelo que nos mandaban, revisar nada más lo que iba en contra de o lo que no se apegaba al municipio. Fue más fácil trabajarlo de esa manera a estar conciliando y estar eliminando. Entonces, optamos por una situación práctica, el adoptar este modelo, revisándolo nada más y quitando lo que consideramos que no debería de tener, dado que en el municipio no se necesitaba. Y obviamente, les repito, esto estaba, lo determina mucho la estructura organizacional que cada municipio tiene, la estructura orgánica. Entonces, prácticamente es, en un sentido estricto, estamos hablando de que es prácticamente lo mismo con las adecuaciones y los alineamientos que la Ley de Responsabilidades presenta y requiere, nada más. Unas pequeñas modificaciones. Ok, Chava, gracias. Otra duda es para, obviamente, pues para los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán, pero también aplica a los organismos públicos descentralizados, es decir, también son servidores públicos municipales los que trabajan en el DIF, los que trabajan en Aztepa. ¿Aplica para estos organismos también? Y si no, ¿qué podríamos hacer para que así fuera? Porque también son servidores públicos. De hecho, el término es para los servidores públicos del municipio. Y esto tiene alcance general incluso para las OPD. En su momento estamos viendo si cada OPD va a registrar el suyo, pero tendría que ser apegado igual a este. Pero se considera que es para todos los servidores públicos. Vaya, en un sentido estricto, la ley dice, define lo que es un servidor público. Entonces, un servidor público que brinde sus servicios en el municipio tendrá que apegarse a este código de ética. Y Chava, si en, obviamente los OPD aún no tienen su código, si no tuvieran su código, entonces en automático tienen que acatar las reglas de este código, ¿verdad? Es decir, como nosotros, no tengamos algún reglamento, pues lo que la ley diga en la materia, a no tener reglamento.
En materia de derecho, recordemos que existe la supletoriedad y si no hay una ley, nos tenemos que ir a la inmediata superior para efectos de criterio. Entonces, sí, así como lo comentas, definitivamente sí es. Si te fijas en el capítulo 1 de este reglamento, si lo tienes a la mano, prácticamente es en la hoja 2, define para quién es aplicable el código de ética. Dice que es aplicable para todos los servidores públicos del municipio. Es que es el municipio. No entonces, habla de... No habla del ayuntamiento. Habla del municipio, no del ayuntamiento. Pero lo ideal sería mejor dejarlo ahí bien estipulado, ¿no? ¿O qué? Para los trabajadores del ayuntamiento de Tepatitlán, incluidas sus organismos públicos descentralizados, o no sé cómo dejarlo ahí bien establecido. Pues la redacción. Sí se escucha, chava. Ah, gracias. La redacción, jurídicamente hablando, aplica para todos los servidores públicos del municipio. Recordemos que las OPDs no tienen órgano interno de control. Entonces, la redacción en sí misma es para todos los funcionarios públicos que trabajen en el municipio. ¿Sí? Entonces, las OPD, como no tienen un órgano interno de control y el nuestro es el que regula, entonces este es el código ético sobre el cual se tiene que regir. Ok. Está muy bien, Chava. Otra es la retroactividad. ¿Es retroactivo este código? O sea, ¿es retroactivo a partir de que se apruebe, funciona o en el pasado también debe de aplicar? Es decir, algunas situaciones que se hayan dado en el pasado antes de que se apruebe este código, en el tema de sanciones, que ahorita te voy a preguntar de eso, ¿también va a aplicar? Ninguna ley tiene efecto de retroactividad en perjuicio de las personas o de las figuras. Ninguna. Toda corre a partir de que se es publicada y autorizada. Para eso y para efectos de considerar situaciones pasadas, tenemos el que actualmente está publicado, que de alguna manera es muy similar. Y si hubiera algo que aclarar o que perseguir, pues nos basaríamos en el que está ahorita publicado. Que le repito, no cambia mucho los contenidos. Chava. Ah, ok, mira, te lo platico por lo siguiente. Y no nos pongamos el saco, ¿eh? O sea, hablo en general. Lo hemos visto en administraciones tricolores, azules, naranjas y seguramente, tristemente, las podemos ver en otros colores. Y el chiste es evitar todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, hay temas y para todos sabemos, si leyeron el código de ética, todos sabemos que hay funcionarios, servidores públicos que caen en la violación de alguno de los artículos. Es decir, hay funcionarios que se han metido al tema de las licitaciones sin deber hacerlo, hay regidores, hubo regidores que hay conflicto de intereses en algunas situaciones, hay directores que caen en el conflicto de intereses en la contratación de personal por ser familiar en algún tipo de grado, hay empleados municipales, porque somos demasiados, somos muchos, pues, y hay funcionarios municipales que no hacen su trabajo, o son aviadores, o hacen otras cosas, y que van en contra del código. Por esa razón lo decía, para ver qué se puede proceder en base a este código. Y eso ya cae a mi última pregunta, Chava, el tema de las sanciones. Ahí dice que es en base a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, pero ¿qué procedimientos se siguen para un caso de este tipo, Chava? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como servidores públicos, para denunciar alguna sanción al Código de Ética en este caso? Les comento,
como ciudadanos y como funcionarios públicos, si nosotros tenemos algún dato o alguna situación en la que queramos hacer uso y ejercicio del derecho de denunciar alguna situación en particular, ya sea por conocimiento de causa o porque pues es un secreto a voces, de repente se suceden ese tipo de cosas a lo largo de las administraciones, el camino es hacer la denuncia directamente en el órgano interno de control. Se presenta la denuncia y se presentan los hechos supuestos, porque en tanto no se demuestre son supuestos. El órgano interno de control tiene la obligación de admitir o rechazar la petición, y si la admite, la admite con efectos de derecho, y si la rechaza, la tiene que fundamentar los motivos por los cuales fue rechazada, a lo mejor por falta de elementos. Tiene la obligación de admitirlo en un término, si mal no recuerdo, de 5 días hábiles. Lo admite e instaura un procedimiento, designa a una persona como parte investigadora de la situación, que es la que va a reunir todos los elementos necesarios para que la parte sustanciadora, una vez que se determine si hay o no responsabilidad, comience un procedimiento, una especie de, por decirlo, por equipararlo de alguna manera, como un mini juicio. Se junta todas las pruebas, se evalúan todas las pruebas y al final se califica y se emite una resolución. Ya sea y califican el tipo de falta administrativa de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades. De acuerdo a la gravedad del asunto y del tema, es que se le da una calificación y por consecuencia, pues obviamente viene un procedimiento. En algunos casos, pues puede ser. No sé si Miriam quiere decir algo. Perdón. Ah, que vi que levantaste la mano. Entonces, ese es el procedimiento. Se denuncia con el órgano interno de control. El órgano interno de control designa una parte investigadora, se sustancia todo lo que está ahí y se emite una resolución a favor o en contra. Y esa resolución, en un momento dado, pues quien denunció tiene todo el derecho de acceder a esa resolución. No a ver cómo va el proceso, sino a ver qué se resolvió y por qué se resolvió de esa manera. Todo debe de ser transparente, todo debe de estar a disposición de quien emitió, de quien inició el procedimiento o quien denunció. Ese es el en términos generales, ese es el mecanismo que nos puede ayudar y nos puede servir para denunciar hechos o probables hechos irregulares en el ejercicio de la función pública. No sé si con esto más o menos quede. Sí, Chavano, te agradezco mucho. Adelante, regidora Carmelita. Muchas gracias, Chava. Buenos días a todos. Chava, yo quiero, si nos puede hacer el favor, ya que menciona que realmente este reglamento es casi igual al que ya se tenía anteriormente, que se pulió nada más en unos brevísimos puntos. Uh-huh. Eso entendí. Entonces, a mí me gustaría, si fuera posible, que nos señalara qué párrafos fueron los que se modificaron, que nos pusiera el antes, cómo estaba antes, cómo decía antes y cómo dice después. Regidora, como tal el resumen no se hizo, no se realizó el resumen como tal. Le comento, se leyó el código de ética que teníamos nosotros, se leyó, se rescataron las cosas más importantes, no se hizo un resumen. Yo, con todo gusto, están los dos ahí disponibles, pero como nos mandaron la opción de o modificar, lo dije en un momento dado, de modificar el nuestro y ajustarlo o apegarnos a este, son cuestiones más de forma que de fondo. Como tal, no hay uno comparativo de artículo contra artículo, no viene así. Lo que tenemos que hacer en un momento dado es abrogar el anterior y publicar este.
pero el resumen como tal no lo hay porque son cuestiones de forma, son cuestiones de fundamentos legales, de soportes, de artículos, de acuerdo a la nueva ley de responsabilidad, de responsabilidades. No es tanto de fondo, es de forma. Es como decirle aquí, este artículo no venía y en este artículo sí, esta ley no estaba, esta ley sí, esta fracción la cambiaron. Es un poquito más detalloso y ese análisis como tal no se ha realizado, regidora. Yo, si te gusta, le imprimo los dos y se puede compararlo, pero no lo tenemos como tal. No le voy a mentir, le voy a decir que tengo aquí el resultado. El tema de fondo que son las sanciones, las formas de... No sé qué micrófono se escucha que pega, ¿eh? No sé si todos lo escuchan. Bueno, el tema de fondo, lo que realmente a cómo va a actuar el órgano interno de control ante una situación en particular que vaya relacionado con el ejercicio de la función pública, fue lo que nos metimos, que este código que nos mandaron trajera lo necesario para poder operar de una manera pues más certera y más efectiva. El otro también tiene su forma y está bien, pero tiene un contexto de forma muy diferente. Está sustanciado de una manera diferente con respecto a las leyes que lo soportan. Esa es la principal diferencia, la sustanciación que tiene con respecto de las leyes que invoca al momento de generar un procedimiento o una sanción. Más que nada, ahí es la diferencia. El detalle de punto por punto y palabra por palabra, honestamente, no lo tengo. Por cuestiones de practicidad, agarramos el otro y revisamos que fuera, que se apegara a nuestro municipio, y por eso que lo mandé para que ustedes lo leyeran por 50. Se oye un micrófono medio raro que lastima el oído. Para que ustedes tuvieran la oportunidad de leerlo por si encontraban algo que se nos hubiera ido a nosotros. Pero de ahí en más no tenemos ese detalle, regidora. Pues le agradezco, Chava, la respuesta. A mí sí me gustaría, pues, tener el otro reglamento tal cual y en un tiempo darle una analizada y pues yo misma señalar cuáles son las variantes más pronunciadas que haya en ese documento. Sí, le nada más le ampliando un poquito mi comentario, normalmente esos ejercicios se dan cuando se va a reformar el reglamento. Decimos, esto se quita, esto se pone, esto se quita, esto se pone. Es cuando normalmente se hace ese tipo de análisis, cuando se va a reformar un documento en sí. Cuando se va a abrogar y poner otro nuevo, es más práctico que el nuevo se genere con una limpieza tal sin la contaminación del anterior. Esto es una diferencia de procedimientos. Y le repito, por ejemplo, se va a encontrar con que lo que aparecía en el artículo 3 ahora viene en el artículo 6, pero es lo mismo. O que lo que venía en el artículo 10 ahora viene en el artículo 4, pero se refiere a lo mismo y a lo mejor con otra manera de redacción, pero el punto en el fondo es prácticamente lo mismo. Entonces, señalarle las diferencias así prácticamente en cuestión de forma es casi todo, pero en cuestión de fondo pues no hay mucha diferencia de lo que ya teníamos. Le repito que recibimos una felicitación por quienes están a cargo del proyecto por la manera en cómo se tenía trabajado el código de ética anterior. Bueno, el que está ahorita vigente, porque abarca todo lo que ellos están pidiendo que abarque. Nada más las cuestiones de la forma es la que no estaba dada como tal, pero los puntos sí los abarcaba. Entonces, de eso se trata. Y el reglamento anterior está ahí a la mano. Yo con todo gusto se lo hago llegar, si quiere, los dos, con mucho gusto, para que los vea y los pueda comparar. Aquí la idea es pues someter a votación la aprobación en lo particular y en lo general de este nuevo código de ética para que comience a poder decirle a la Contraloría del Estado que ya estamos sustentados y trabajando bajo el código que sugirieron. Adelante, regidora. Gracias, Chava. Estoy de acuerdo con Carmelita. Creo que hubiera sido muy enriquecedor el ver un código y el otro, y aunque sean lo mismo y estén hablando de lo mismo, saber de qué estábamos hablando
y saber qué es lo que estamos cambiando o por qué se está modificando, para poder así, yo realmente sí pensé, lo leí, pero no tengo, no tenía el otro a la mano, pensé que el ejercicio iba a ser un poco más para todos, leyéndolo todos, comparándolo y viendo que lo que estamos cambiando realmente es para beneficio de cada uno de los ciudadanos y también estemos protegiendo, no nada más el código de ética sea para señalar a los trabajadores del municipio, sino que también sea protegerlos y darles a cada uno su lugar. Entonces, yo sí pensé que este ejercicio no nada más iba a ser, pues ya se los mandé, apruébenlo y les explico que se cambió y lo que nos estás explicando, pero sí pensé que iba a ser un ejercicio más enriquecedor en cuanto que todos podíamos ver cuáles eran los cambios y así tener palpables lo que estamos votando. Aunque aquí no lo estés mandando en un correo o en un chat, ver y comparar qué es lo que estamos cambiando, porque estamos hablando que vamos a votar en lo particular y en lo general. Sí me hubiera gustado, te lo digo, lo que dice Carmelita, el poderlo comparar y saber si no estamos dejando a un lado algún tema importante. Esa es mi opinión y cada quien trabaja de diferente manera, muy respetable, pero sí me hubiera gustado poderlo palpar. Gracias. Es muy respetable su comentario, regidora. Nomás le recuerdo que con toda la intención se los mandé para que ustedes en su momento tuvieran la oportunidad de revisarlo. Para eso se les manda. No los invité a la sesión para que aquí lo aprobaran sin ver. Entonces creo que también la responsabilidad de todos nosotros es ver qué es lo que hay y compararlo. Porque si no, pues no lo mandaría. Los traería así. Creo que no me estás entendiendo, Chava. No me estás entendiendo con lo que te estoy explicando. Que sí lo leí, pero me hubiera gustado compararlo con todos y saber qué era lo que se estaba cambiando. No me estás entendiendo que no lo leí, que ahí lo guardé y ahí lo dejé. Sino que sí no lo mandaste, sí lo te estoy señalando que lo leí, pero pensé que el ejercicio iba a ser diferente. No estoy diciendo que no lo hayas mandado o que los compañeros no lo hayan leído, sino no hay que malinterpretar, lo estoy diciendo claramente. Pensé que el ejercicio aquí iba a ser diferente. Normalmente no se maneja así, bueno, normalmente no, excepto a... se anticipa uno para optimizar tiempo, regidora, porque leer artículo por artículo no acabamos en 2 horas o 3 horas, la comparación. Normalmente se mandan los materiales necesarios para que ustedes puedan prever y leer lo que consideren necesario. En su momento dado, comparar lo que tenga que comparar cada quien, emitir sus opiniones, emitir sus juicios y decir aquí yo vi esto no concuerda con el anterior, esto no me parece. Que emitan aquí todos los comentarios que pudiera cada uno en lo particular determinar y poderlos discutir aquí en la sesión. Porque analizar un reglamento, ni siquiera el reglamento discutimos, el de la ley de igualdad sustantiva, no está discutido así como usted lo comenta. Se leyó, se mandó, se autorizó, pero se manda previamente para que cada regidor tenga la oportunidad de ver qué no está de acuerdo, de ver qué observaciones puede hacerle y entre todos tratar de dar una respuesta. Entonces, sí le entendí, regidora. Nada más, no es aquí en la sesión, en la comisión, un ejercicio de esta naturaleza tardaría muchísimas horas, no es de un ratito, como para venirlo a hacer a una comisión. Entonces, yo, en aras de agilizar la comisión, es que se manda para que ustedes puedan revisarlo, así como las observaciones que hizo Rigoberto, las preguntas que hizo muy acertadas respecto a algunos temas que él encontró y el otro reglamento, ahí lo tienen, está publicado de hecho en la página oficial. Si hubiera alguna duda, yo de todas maneras con gusto se los hago llegar, pero creo que no es la comisión el lugar. Para todo caso, invitaríamos una sesión de trabajo, una sesión de revisión, porque estos comparativos son largos y no se hacen en una sola sesión, se hacen en varias. Porque cada una se va puliendo. Entonces, le agradezco el comentario, regidora, pero el mecanismo de revisión de todo esto debe de hacerse con un poquito más de holgura de tiempo
¿sí? Y y con un ejercicio de mesas de trabajo. No, no así en una comisión en la que pues prácticamente venimos a determinar y a votar con base en lo que ya se mandó y con base en la documentación con la que contamos, ¿verdad? Chava, si me permites abonar ahí. Sí, adelante. Sí, para que, nomás para darle una idea a todos. Yo ya había visto el código de ética anterior o el que está actualmente en vigor, que efectivamente está ahí en la página de transparencia, en la sección de reglamentos. Y sí, por ejemplo, los principios, los valores, son los mismos que en esta propuesta de código. Sí vi que el tema de los cambios obviamente tiene que ser por el tema de la nueva normatividad. Por ejemplo, ya no se llama Contraloría Municipal, ya es el órgano de control interno, y en el código anterior maneja la Contraloría Municipal. Maneja también en el código anterior el tema de la Comisión Edilicia de Ética y Conducta. Pues esa comisión pues no existe en esta administración, por ejemplo. Viene ahí en más disperso los temas. O sea, habla de fracción primera como hasta la fracción 40 y no sé qué. Y en este código ya está más armado los temas del código de ética. Prácticamente yo sí lo revisé y es lo mismo. Y aquí lo importante es, aprovechando el comentario, no es tanto el, sino la aplicación del mismo, y ojalá todos nosotros y todos los funcionarios públicos pues lo implementaran casi casi al pie de la letra. Pero son esos cambios, a lo que comenta Chava, que sí me di cuenta, sobre todo es el tema de la aplicación de la nueva normatividad y el cambio de algunos conceptos que ya no existen, como los que les comenté. Gracias. Gracias, regidor. Le agradezco su intervención, y bastante, bastante valiosa, y le abona mucho a las dudas que tenía la regidora Conchita. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay algún comentario o alguna duda, sí me gustaría someter a votación. Quiero hacer un comentario antes de someterlo a votación. En el mismo código, en la última hojita, en los transitorios prácticamente, sí se observa que se debe de abrogar el código de ética. Entonces, el anterior para poder publicar este. Entonces, nada más para que no haya malos entendidos, en el mismo cuerpo del nuevo reglamento, del nuevo código, viene que se abroga el anterior para que entre en funciones este. Hay 2 segundos ahí, hay que corregir esa partecita. Si ya se fijaron, tiene 2 veces segundo. Entonces hay que el numeral es el que hay que corregirlo para que quede la observación hecha. Sería el tercero y el tercero cambiaría a cuarto. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias, presidente. Nada más que se le dé una revisada a la redacción, por ahí tiene algunos detalles, yo creo que de dedo. Nada más en la página 12 y en la 14 lo que detecté, pero básicamente... A ver, dígamelos de una vez porque... En el 12 están en mayúsculas, página 12. Me voy yo también ahí. Dice de los, creo, si no me equivoco, están minúsculas y lo demás mayúsculas. A ver, déjeme, lo veo. 12, parte de abajo. Sección, verás. ¿Octava? Volando. Creo que ya me perdí. Ah, ya. Arriba, la séptima. Donde dice de la administración que la palabra comienza con minúscula y... Así es. Ok. Es básico esa y la 14 es lo mismo, tiene minúsculas todas. Esto nomás para que quede la redacción completa en mayúsculas, supongo, porque así están todas las... Debe de ser. De hecho, debe de ser. Y lo demás, pues igual, sí, estuve revisando también
el otro código y sí hay algunos cambios, se ve mejor ordenado, igual casi como lo comentabas, es prácticamente de forma y no de fondo. Desde mi parte, pues igual, muchas gracias. Ok, pues gracias. Entonces, ¿les parece bien que sometamos a votación la aprobación de este código de ética? Aquellos que estén a favor de la aprobación del código de ética, les pido por favor levanten su mano. Somos 6, presidente, de los 7 integrantes. Conchita, ¿lo votaste a favor? ¿Sí? Sí, Miriam. Ah, ok, entonces es aprobado por mayoría, presidente. Sí, ya están los 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Sí, por todos, 7 votos a favor. Perfecto, entonces se aprueba en lo general y en lo particular el Código de Éticas y Reglas de Integridad Municipal para los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bien, el segundo punto son que vienen en el orden del día, Miriam, son los puntos varios. No sé si alguien tenga así por ahí. El punto número 4, puntos varios, si alguien tuviera algún punto vario. ¿No? No habiendo ningún punto vario, presidente, pasamos al punto número 5, que es la clausura. Adelante. Gracias. Siendo las 9:48 del 2 de septiembre del 2020, damos por terminada la comisión edilicia, la quinceava sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos. Les agradezco muchísimo su participación y colaboración a todos. Que tengan bonito día. Gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Bueno.